yo empecé desde abajo. Tuve que aprender cosas de campo, tuve que estar en vendimia, tuve que estar en embotelladora y fui poquito a poco subiendo. Durante casi 2 años estuve haciendo cosas que para conocer desde dentro y desde el fondo de todo, todos los problemas que pueden surgir en una bodega. La principal motivación ha sido el conseguir un puesto de trabajo, la incorporación de nuevo al mercado laboral. Al suponer una dificultad añadida a mi edad, por ejemplo, para conseguir un trabajo por cuenta ajena, pues he creído que era la mejor alternativa. Nosotros presentamos en las ayudas EMEGA este año, del año pasado ya, una línea Innova y bueno, dentro de ese proyecto de innovación pues pretendemos acabar de consolidarnos a nivel Galicia y bueno, empezar a vender nuestros servicios también a nivel nacional y estamos trabajando ya en distintos proyectos a nivel internacional, inicialmente Europa y luego pues veremos a largo plazo. Aumentar mi cartera de clientes y una de las oportunidades que yo considero que puede ser factible para esto es el crear una tienda online que gracias al EMEGA pues me ha proporcionado la posibilidad de hacerlo, me ha dado las herramientas y la posibilidad de crearla. Con su ayuda. Nosotros, la mayoría de los proyectos que llevamos a cabo pues son en conjunto con otras empresas, pues o bien colaborando en el tipo de servicios que hacemos, en la parte comercial a nivel de referencias, pues nosotros referenciamos a otras empresas, a clientes nuestros, a colaboradores nuestros y ellos lo mismo con nosotros. Así que es fundamental, imprescindible, yo diría. Yo creo que tenemos muchas veces que dedicar un esfuerzo muy superior o superior a los hombres, pero creo que también lo que recibimos a cambio también es mucho más grande, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional creo que es mucho más grande también.